muchas gracias, Dante Liporache, por recibir Hablemos de Otra Cosa en tu restaurante Mercado Liniers acá en Palermo. Y antes que nada, preguntarte, ¿chef o cocinero? Me gusta más chef. ¿Te gusta más chef? Sí. Hubo una cosa muy de, llamémonos cocineros como para bajar el ego, creo que fue, pero en realidad uno... el chef es cuando vos llegás a manejar uno, dos o tres restaurantes y cuando tenés a tu cargo cosas que van más allá de la cocina. Ahí ya pasás a ser un chef y no solamente un cocinero. Por eso creo que va más el nombre. Bueno, ahora abstraete un poco de tu oficio, de tu profesión, y te vamos a hacer la misma pregunta que hacemos en este tiempo tan raro, ¿no? Sí. ¿Cómo estás llevando la cuarentena? ¿Qué sensaciones tenés? ¿Qué pensás? A ver, al principio me costó mucho, como supongo que a todo el mundo. Fueron los primeros 15 días, me tocaron bastante porque yo recién había abierto este restaurante, Mercado de Liniers, que lo venía pensando hacía prácticamente 3 años. Y a los 2 días de abrir surge todo esto. Entonces, bueno, tuve que cerrar y me agarró una especie de bajón entre esto de no poder salir a la calle, decir un proyecto tan buscado que le pase esto. Y después nada, lo de siempre, lo que nos pasa a todos. Bajé un poco la locura y dije, bueno, ¿qué hacemos con Mercado de Liniers? Lo cierro, era un restaurante tan chico, es un restaurante tan chico que la verdad que cerrarlo era una opción, porque no me lleva tanto gasto mantener un Mercado de Liniers cerrado, y volverlo a abrir a los meses que cuando pase todo esto. Pero después hablando con los chicos del equipo, que son... ¿Cuánta gente trabaja con vos? 6 personas en la cocina, somos 6 en total. ¿Cuántos más cubiertos normalmente? Mira, cuando atenderías? Abrimos, tuvimos... Tuviste reservas para un montón de tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. Ahora me deciste y me empiezo a, otra vez a deprimir. A deprimir. Teníamos muchas reservas. Era un poco una expectativa porque mi último restaurante Arquino yo lo había cerrado en su mejor momento por un tema de que me había... distanciado de los socios, entonces quedó como esa cosa de cuando vuelve Tarquino, volvió Mercado de Liniers, que era como la continuación de Tarquino, y sí, teníamos casi un mes de pedido de reservas, y el día que abrimos, los 2 días que abrimos, tuvimos en el primer turno 65 personas y en el segundo turno teníamos 65 personas, o sea que estábamos completo 2 turnos. Ahora vamos a seguir con la reconversión que tuviste que hacer a la fuerza, pero quería ir un poquito más para atrás. Algún cocinero, chef, como vos decís, me llama la atención que muchas veces cuando le preguntás y sondeás dónde se origina el gusto por cocinar, hacen como un salto de generación. No es la mamá, sino la abuela. La abuela. ¿A vos? Tal cual. A mí me pasó lo mismo. Mi mamá trabajaba... Yo soy hijo de padres separados y mi mamá trabajaba y ella mantenía la casa. Entonces, no tenía mucho tiempo para cocinar. Igualmente, hoy que tiene tiempo... Tampoco es una gran cocinera, pero mis abuelas sí eran pide grandes. Pide delivery todo el tiempo al pide hijo. Pide delivery, sí, pide bastante delivery. Gracias a Dios pide delivery. Tuve 2 abuelas, una italiana y una sueca. O sea, todas 2 europeas que hacían cada una cocina bastante interesante de su país. ¿Pero por qué? Por amor al arte. Por amor al arte, en por su amor casa. Al arte, en su casa. Y a mí ya de chico me gustaba mucho ir a las casas de ellas a... en lugar de jugar tipo al fútbol, estas cosas, a mí ya me gustaba cocinar, me gustaba quedarme muchas horas en la cocina. ¿Y ellas te adoptaron, digamos, en la cocina? Como... Me adoptó más la sueca, que estaba un poquito mejor económicamente. La italiana no me dejaba tanto tirar la comida. Entonces, con la sueca sí. ¿De qué edad estamos hablando tuya? Yo tendría 7 años, 8, cuando me empezó a gustar esto de cocinar. ¿Vos tenés hermanos? No, hijo no, único. Hijo único. Hijo único. Entonces había una gran concentración había de las abuelas. Había una concentración en mí. Entonces iba y era todo para mí. Y realmente hay una frase que yo siempre uso que me siguió después acompañando en mi cocina, que viste que cuando sos chico te dicen no juegues con la comida. Y de hecho mi cocina, hoy por hoy, bueno, cuando el restaurante está abierto, es un poco eso, es jugar con la comida buscando cosas nuevas y sorprender al comenzar con cosas nuevas. Y ahí está el tema de jugar con la comida ya para bien, ¿no? No para tirarla. ¿Y a vos qué te gustaba comer y qué te gusta ahora? A mí hoy me gusta comer de todo. Es un gran como problema. Buen cocinero. Como buen cocinero. Me gusta comer de todo. Saber comer de sí, todo. De todo. Si me decís qué comida prefiero, la italiana posiblemente sea mi comida favorita. ¿La pasta o el arroz? La pasta.
Después me gusta a mí también mucho, o sea, me gusta mucho viajar y comer. De hecho, mis viajes son todos pensados en... Siempre que viajo digo, ¿a dónde voy a comer en este viaje? Me gusta mucho hoy la cocina nórdica, hoy la cocina nórdica actual. Me gusta la cocina francesa, por un tema de que es histórico, que la cocina francesa es la madre de las cocinas. Y también hoy creo que la cocina, el país que marca lo que es tendencia en cocina es España, y viene un poco a partir del bully. ¿Y cuál de las dos abuelas dijo, acá hay una punta de pronto? ¿O no? ¿O pensaron que no? No, que era creo que ninguna dijo, acá hay una punta. Eras aficionado, bueno. Sí. Una rareza, un chico, sí. Porque antes tenía el mandato a las mujeres de cocinar. Sí, a mí ya me gustaba. Y de hecho, cuando crecí, yo soy de Bahía Blanca. Me vine acá a los 18 años. ¿Empezaste a trabajar en cocina o hiciste otras cosas antes? Hice otras cosas antes. A los 17 años, cuando terminé el colegio, no quise estudiar más. Hice 2 meses de marketing, no me gustó. Y le pedí a mi papá, que era supervisor general de Ferroexpreso Pampeano, en Bahía Blanca, nada, que quería trabajar de algo. Y me metí a trabajar en las oficinas del ferrocarril de Ferroexpreso. Duré un año. Y ahí ya empecé a meterme en la gastronomía. En ese momento el Gato Dumas... ¿Ya tenías vos la idea? Sí, yo sí. Ya quería ser cocinero. Yo tras cocinero, chef, algo que tenga que ver con la cocina. ¿Y dijiste voy a estudiar? Voy a estudiar gastronomía y el Gato abre su colegio de cocina. Justo. ¿Estamos hablando año? Año 2000. ¿Y en tu casa 99. Te miraron? ¿Eh? Año 99, 2000, por ahí. ¿Y te miraron raro o no? Digamos, ya, no, ya, no, porque ya se hablaba de. Pues ya la gastronomía ya había empezado a. Ya la gastronomía había empezado a caminar, ya había cocineros. El Gato ya era una figura en la televisión. Estaba Arguiñano en esa época también, que era el que le competía a él. Ya los cocineros televisivos. Los cocineros tenían una, claro. Aparte, yo creo que le debemos mucho a Dumas, que a partir de él el cocinero como que sale un poco de la cocina y se transforma en una figura. Bueno, y fuiste entonces al colegio de cocina con Gato Dumas. Con el Gato, que el Gato en ese momento estaba él en el colegio. Bueno, contá un poco a las nuevas generaciones quién era el Gato Dumas, que era más allá de un excelente cocinero, un showman, digamos. Un showman que hizo restaurantes históricos en Buenos Aires. Para mí el Gato fue quien cambió la alta cocina o la manera de salir a comer a un restaurante más lujoso, más experiencia. Tuvo la Gimer, Clarks, todos estos restaurantes famosos. Y yo tuve mucha suerte, después de unos años, conocí al que fue el arquitecto del Gato, socio y arquitecto, que se llama Iván Robredo, que fue también el arquitecto de Tarquino, que fue un restaurante que tuve yo después. Entonces, nada, fue como continuar un poco la historia. Lo conocí más profundamente al Gato por las charlas que tenía con él. Y nada, el Gato fue un personaje importante de Buenos Aires, más que para mí traspasó un poco la cocina. Fue el padre de los cocineros de la televisión. Tenía algo muy seductor, ¿no? Porque hizo... Bueno, en la televisión había programas de cocina de sí. Doña Petrona hace 50.000 años, pero el Gato le agregó, y a partir de ahí, después todos los que vinieron, como una cosa más afrodisíaca, hedonista, ¿no? Total. Iba a distintos lados y además como la alegría que tenía, ¿no? El humor que el ponía, humor, ¿no? El humor que le puso a la gastronomía, el glamour, porque tampoco pensaba, en ese momento no se pensaba que la gastronomía era algo glamoroso. El Gato... Al sacarlo al cocinero de la cocina, y viste que el Gato empezaba a salir a la sala con su copa de espumante, y fue un poco. Iba a los mercados. Iba a los mercados, elegía. ¿No? Era el cocinero más. Te mostró que el cocinero era un tipo más instruido, que viajaba, que sabía mucho de cultura. Él encontró un formato de programa. Totalmente. Entre aquellas ecónomas, ¿no? De Doña Petrona, Chichita de Arquiaga, qué sé yo. A los reality shows después de la televisión, que después hablaremos. Ese lugar fue un lugar buenísimo. De hecho, yo los primeros libros, cuando era muy chico, que copiaba, eran los libros de Petrona y Chichita Arquiaga, que estaban en la casa de mi mamá. Después, obviamente, ya encuentro otra, pero eran los libros que a uno le llegaban de cocina en esa época. Después el Gato empieza con su formato de colegios y ahí empieza como a profesionalizar la cocina. Dante, vemos un primer video y lo comentamos. Perfecto. No pagamos absolutamente nada más que lo indispensable, que son los sueldos del personal. ¿Piensa que puede cerrar definitivamente las persianas este restaurante? Y es... Sí. Y lo sueño.
Sí. Es una pesadilla. Sí. Bueno, ¿y qué puntería la tuya, no? Porque viniste después de, no sé, 2, 3 años, dijiste, sí, al principio, pensando en el nuevo restaurante, uh-huh, lo venís a abrir 3, 4, 5 días antes de que se decrete la cuarentena. Sí, sí. Un oráculo. Sí. Sí. Sí, a ver, obviamente nos pegó, pero... a ver, ¿por qué me lo sentí tanto? Yo cuando dejo Tarquino, que era mi restaurante de alta cocina... me dedico 100% a la rosada y a abrir unos... Después vamos a tratar de tu paso tema por la Casa Rosada. Y ese es un capítulo aparte. Y con otro grupo me dedico a abrir una serie de bares que fueron Uptown, Trade, que bueno, ahora están cerrados, pero que como que cambiaron un poco la manera de ir a un bar en Buenos Aires. Era Uptown o Trade, son lugares donde vos ibas a vivir más una experiencia y no solamente a tomar un trago, y la comida era tan importante como la bebida. Todo eso lo hice en esos 3 años en los que dejo Tarquino. Pero siempre en mi cabeza estuvo en volver a la alta cocina, en volver a un formato de restaurante de lujo, adaptado a estos tiempos. Saquemos la pandemia, ¿no? Adaptado a los tiempos económicos que vivía el país, y que para mí era que un restaurante de alta cocina ya no podía valer tan caro, porque si no, nunca íbamos a poder llegar a un público... O sea, se vuelve muy elitista, ¿no? Demasiado elitista. Sí. Y la gastronomía en el mundo empezó, la alta gastronomía en el mundo empezó un poco a salir de eso, del acartonamiento, de que si se te cae un tenedor todo el mundo te mira, en cómo servir un plato. Entonces, bueno, Mercado de Liniers marcaba un poco la vuelta a la alta gastronomía, pero desde otra visión. ¿Cómo encontraste como salir del laberinto este horroroso, ¿no? Uh-huh. Ahí hay muchos que hablan de 2020 como el apocalipsis de la gastronomía, ¿no? Sí. Porque, bueno, todo el mundo, bares, restaurantes, lugares para comer cerrados, ¿no? Y vos encontraste como una solución saliendo del laberinto por arriba. ¿Cómo? Sí. El delivery yo creo que me salvó la vida. O sea, nunca, imagínate que no hubiera pensado en mi vida tener que hacer delivery en un restaurante de lujo. Claro, alta cocina con delivery, nunca no se llevaban bien. Claro, ¿no? No se llevaban bien. ¿Por qué? Porque un plato tan rebuscado en cuanto al emplatado y a la cocción, es difícil trasladarlo a una casa. Entonces, obviamente yo no pude replicar lo que era comer en Mercado de Liniers sentado en una mesa o en la barra a lo que vos podés comer en tu casa, pero sí acerqué mucho lo que eran los sabores, las cocciones bien tratadas, la calidad de la comida, todo eso lo metí en una bolsa de vacío, y aparte con esto de los cuidados extremos, para mí el vacío era mucho más interesante que mandarlo adentro de una caja, porque vos metés la comida, la preparación totalmente lista, la cerrás por calor, sellás la bolsa, te llega a tu casa, o sea, nosotros desinfectamos las bolsas antes que salgan de acá, llegás a tu casa, sacás la bolsa, la dejás en la heladera. Y cuando tenés ganas, te dura 7 días en heladera, cuando tenés ganas la metés en una olla de agua caliente, 7, 8 minutos, abrís la bolsa y comés. Y comés un plato, le digo, lo que va a pasar en esto, con todo esto que transcurre, es que el delivery va a pegar un salto enorme. O sea, ya no va a haber un delivery, porque muchos restaurantes... No, pero el delivery hasta ahora estaba concentrado en empanadas, pizzas, helado. Sí. Helado, hasta sí. Ahí. Y alguna, hasta ahí. Y sushi. Y algún sushi, ¿no? Exactamente. Sí. Lo más alto que tenías en cocina era el sushi para llegar a tu casa. Hoy, una cadena de pollo, que no vamos a decir su marca, pero yo también. Una cadena de pollo, sí, bastante conocida. Pero hoy es infernal la cantidad de buenos restaurantes que están haciendo delivery. Hay algunos... Bueno, vayamos al tema de la crisis, porque sí, la crisis está... Y es fuertísima. Fuertísima. Y en muchos casos es una herida de muerte, ¿no? Porque sí, para algunos que tienen poco resto, que en realidad cuando vos decís, bueno, la gran cadena tiene más resto. Bueno, pero tiene más gasto. Creo y que el chico no sí tiene resto y, o sea, a todos le pega sí de alguna manera. Y creo que si los chicos se transforman como nos pasó a nosotros, tienen mucho más resto que las grandes cadenas, por un tema de que tienen mucho menos gasto fijo. ¿Y vos qué estás sabiendo? Pues digo, estás en el medio, en el ambiente. Uh-huh. ¿Qué te llegan o qué te comentan? ¿Hay desesperación? ¿Hay la vamos a dar vuelta? ¿Qué está comentando? Porque digo, a esta altura todavía no sabemos. No, no sabemos cuándo. No hay ni idea, entonces... Hay desesperación en el mundo gastronómico. Pero también hay un tema de que todo el mundo tiene ganas de reconvertir esto. O sea,
no hablo con todos, pero con los que hablo tienen ganas de reconvertir esto. A mí, por ejemplo, yo soy un agradecido porque nos pasó casi lo mismo que nos pasó con la apertura del restaurante. Cuando decidimos empezar con el delivery... ¿Cuánto tardaste entre el cierre y el...? 15 días. ¿Qué te pasó cuando te enteraste la noticia? Ese momento, por ejemplo. Desolador. O sea, porque aparte no solamente por un tema... Yo tengo mucha gente a cargo, ¿no? O sea, y tengo mucha gente a cargo del mercado de Inverse y también trabajo con mucha gente. Soy el asesor de Trey, de Uptown. Era que mucha gente se quede en la calle. De pronto te sacaba el piso. Claro, sí, y vos sí. Mismo, ¿no? ¿Te yo mismo, y aparte uno es como tantas horas en las cocinas, vos tenés como una hermandad con la gente. Ya sé, es como tu familia, es más tu familia que tu familia. Entonces, lo primero que pensás es, ¿cómo hacemos para cuidar el laburo de toda esta gente? O sea, primero es eso. Y la segunda es cómo le voy a pagar. La segunda es cómo le vas a pagar. ¿De dónde saco exactamente los fondos, ¿no? De hecho, nosotros somos un restaurante nuevo porque los créditos del gobierno sirven para los restaurantes con más años. Mercado Liniers abrió en marzo, entonces es un restaurante sin historia, no tenemos acceso a créditos. Pero bueno, nos pasó el milagro de que empezamos en las redes a mover un poco lo que iba a ser esto de las bolsas de vacío, que todavía no se hablaba, de que íbamos a implementar un nuevo estilo de delivery por la seguridad y todo eso. Y dijimos, bueno, tal lunes abrimos el delivery y teníamos una cantidad de pedidos, pero infernal, que nos pasó por encima, que de hecho no llegamos el primer día a entregar todo lo que nos pidieron. Bueno, y empezó una rueda de que, che, comprale a estos que te mandan estas bolsitas, el boca en boca, las redes sociales. Y de hecho llegó a un par de personas que no conocíamos que nos contactan para decirnos, che, yo tengo empresa y cuando pase todo esto tengo 80 empleados a los que me gustaría darles de comer con este estilo de delivery, bien, con la bolsa. Entonces ya tenemos trabajo de acá cuando hablamos con dos empresas que quieren hacer este estilo de delivery, este estilo de gastronomía con la bolsa de vacío. O sea, nos empezaron, de hecho nos surgieron negocios a nosotros con esta crisis. Claro. O sea, lo que es... A ver, vos tenés una gran experiencia, después vamos a hablar del Bully y de los restaurantes que tuviste en Europa. Y seguramente estabas como más preparado, no lo sabías, pero de adentro salió algo, sí, que vos tenías. ¿Cuál sería tu recomendación para aquel que tiene el boliche sencillito, que toda la vida, viste, se manejó, sí, ahí en el barrio y está desesperado porque no sabe para dónde agarrar, no conoce Instagram, no totalmente, conoce, no, es verdad, cantidad de elementos, sí, como para... Mirá, el tema comunicacional es muy... ayuda mucho, claro, ¿no? Las redes sociales. Pero... hoy hay que hacer una comida de muy bajo costo, o sea, de muy bajo costo, que a vos te signifique poco dinero y que esté buena. O sea, hay que poner mucho, pero mucho énfasis de ahora en más en lo que son limpieza de locales. O sea, no voy a entrar en detalles, pero vos ibas esto a... Esto va a estar bueno post-coronavirus para cualquier buenísimo tipo de peste, porque buenísimo no es coronavirus lo no, único no es coronavirus que te solamente, porque te podía pasar cualquier cosa. De hecho, había... muchos lugares que era raro que no te agarre algo peor que el coronavirus cuando bueno, vas a comer. Eso que se usa, viste, como metáfora, dice, nunca entres a la cocina del restaurante donde comes, que se usa para todos los oficios. Para todos los oficios, pero sí, a vos te pegás justo en el medio. Sí. ¿Qué quiere decir esto tan horroroso que dice, nunca entres en la cocina del restaurante donde comes? Mira, Pablo, hay un tema de que la gastronomía cambia para mí mucho a partir del año mediado de los 2000, cuando muchos cocineros argentinos, jóvenes, como es mi caso, nos fuimos a Europa, porque estaba este boom de Ferran Adrià y todo esto, y nos ayudó también el tema de que la alta cocina siempre venía de Francia y empezó a venir de España. Entonces teníamos el mismo idioma. Entonces pudimos ir a un lugar que era Meca Gastronómica, donde se hablaba en español. Porque Ferran Adrià era como el sumum de eso, pero había muchos restaurantes que tenían su estilo, y España era la gran Meca. Entonces... nos fuimos en el año 99, 2000 y empezamos a volver mediados del 2000, 2008, 2009 y esa generación de cocinas venía con la cabeza mucho más preparada en cuanto a higiene en los restaurantes porque tuvimos la suerte de trabajar en un restaurante con Estrella Michelin que son terribles en cuanto a la higiene, en cuanto al método de trabajo y eso mejoró mucho la gastronomía argentina. O sea, la gastronomía argentina hace unos 10, 15 años está mucho mejor que antes. Puedo discutirle a quien sea eso. Digo,
Y aparte se conoce más. O sea, la gente, como la gente está más metida en gastronomía, también exige más. Mm. Viste que hoy casi todo el mundo sabe de gastronomía, sabe hacer pan, se mete en los restaurantes del exterior, entonces te los compara con los restaurantes de acá. Está buena esa competencia. Mm. Pasó por, hablemos de otra cosa, el Zorrito Bonquintiero, sí. Que además de músico, bueno, pues, hace muchos años ha abierto y cerrado restaurantes, ¿no? Lo vemos y lo charlamos. Hay ilusión gastronómica. Todo el mundo tiene un poco de ilusión gastronómica. A mí me parece eso, ¿no? Que no sé, nace quizás a partir de que cocinan. Saben cocinar algo, les gusta cocinar. Y está la fantasía de invitar siempre a tus amigos y es la primera forma en que te fundís, ¿no? Porque la primera. O sea, después hay varias. No se sostiene más, ¿no? Ningún restaurante invitando, ¿no? Se puede invitar, pero cuando nadie quiere pagar es complicadísimo. Yo casualmente ahora, yo abrí como 6 desde el 95, ¿no? Tuve distintos, abrí y cerré el restaurante. ¿Qué pensás de esto que dice Zorrito? En cuanto al negocio, olvidemos, ¿no?, del coronavirus. Sí. Fuera del coronavirus también es un negocio con ciertas cornisas, ¿no? Sí. ¿Por qué? A ver, el tema de cuando vos abrís un restaurante, yo me dedico a esto, es mi vida esto, pero cuando hay mucha gente que tiene como la aspiración, el restaurante es aspiracional. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Es un odontólogo famoso, es un abogado famoso y dice, quiero tener mi restaurante. Y no es para cualquiera esto. ¿Se te pasó la bronca con Francis Malman, Narda Lépez? No, con Francis fue un... No me acuerdo con qué nota fue que... Pero te quedó porque todos te preguntan. Sí, te preguntan eso. En realidad te cuento cómo arranca todo. Cuando yo vuelvo de Europa, abro Moreno, fue el primer restaurante en San Telmo, y hacía una comida que en ese momento era muy moderna. Y sale una nota, no me acuerdo, me parece que en uno de los diarios importantes, donde él decía que la nueva cocina esta como que no existía y que los discípulos de Ferran Adrià... Y ahí te volviste loco. No, y ahí era un pibe muy nuevo acá, o sea, y que te lo diga un tipo que era Dios en ese momento, quedaban dos cosas, o no le contestabas o le decías que lo que dijo era una estupidez. Uno diría, me quedo callado, vos no. No me quedé callado, porque aparte no tenía nada que perder en ese momento. Me volví a Europa de última. ¿Y qué dijiste? No, dije que lo que más mamarracho me parecía lo que hacía una persona como él en ese momento. Estoy hablando hace muchos años atrás. ¿Y te contestó o no? ¿O no llegó a...? No, contestó, él no contesta directamente, contesta con otras cosas. Y después fue un tema, una vez dije que esa anécdota que quedó como gracioso, que yo dije que el perro no se acercaba a la parrilla, que era la primera vez que un perro no se acercaba a la parrilla, pero quedó medio gracioso. Igual con... ya está. Yo respeto mucho lo que es la trayectoria de Malman, lo que ha hecho, y respeto que ha encontrado como un trabajo fuera de la gastronomía, ¿no? Porque Francis es... más un showman que un tipo que ya está dentro con esos programas, con mostrarte del todo. Del Gato tomó más el show que la cocina en sí. Sí, Gato sí. Era show y cocina. Sí, sí, pero no, me parece un tipo que hizo cosas muy innovadoras en gastronomía, por ejemplo en la televisión. Los programas de Malman eran lindos de ver. O sea, vos podés estar de acuerdo o no con lo que cocinaba, o te puede gustar o no, pero era un lindo programa para ver. ¿Y Narda qué pasa? No sé, es algo que en este momento... ¿Te no tiró mesa del hambre encima de Narda ya directamente? No, hacemos... sí, está bueno que haga esas cosas, por ahí le va bien con eso, qué sé yo. Capaz que... dejala que haga esas cosas y que no cocine. Sí, sí. ¿Es bobo, entre comillas, y vivo el Estado para comprar alimentos? Te estoy diciendo algo que vos conocés bien. Sí. Un restaurante tiene, no sé, sus proveedores, ¿no? Sí. ¿Y cómo haces para buscar los precios, esa ecuación que sea calidad buenísima y buen precio, ¿no? Cosa de que vos puedas después presentar un precio al comensal que sea pagable. A mí me costó mucho, me peleé mucho adentro de Casa Rosada por ese tema. Ahora después hablamos de Casa Rosada. Sí, sí. Hablame vos como privado, digamos. ¿Es difícil encontrar, digamos, el buen proveedor? No, más hoy. Hoy hay mucho buen proveedor en Argentina. Hay mucha oferta, Hay mucha oferta. Entonces, si vos buscás... ¿Y de precios también? También. Ajá. Sí, aparte... ¿Y el Estado qué es, bobo o es vivo? Porque por esta cosa de los sobreprecios... Viste que ahora... Creo que hay un poco de todo. O sea, ¿qué pasa? Cuando el Estado compra, vos como proveedor sabés que te van a pagar de acá
a 6 meses, porque el Estado paga muy mal. Entonces, ya le agregás un le agregás en una inflación como la nuestra. Y sí, entonces cuando vos ves lo que te están cobrando, decís, este tipo me está estafando. Pero este tipo no cobra de acá a 6 meses, con suerte. Entonces, entendés que también el tipo tiene que agarrarse de algo. ¿Y cómo es ese primer paso del restaurante, ¿no? Que es ir a buscar, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde se va a buscar? ¿A qué hora? ¿Quién trae? ¿Cómo es esa rutina? Mirá, cuando recién arrancás, obviamente que derecho de piso tenés que ir vos al mercado, buscar lo mejorcito. Después, cuando te vas haciendo un nombre, es mucho más fácil porque los proveedores te llaman a vos. Ya te conocen. Llevan a la puerta, te llevan lo que vos saben querés. Saben que no te puede entrar cualquier tipo de producto porque vos se lo devolvés. ¿Cuándo le paga el privado? Vos me decías, el Estado tarda 6 meses con suerte. ¿El privado que tiene que pagar contra...? Nosotros pagamos a 15 días más o menos, y hoy por hoy, con la pandemia, en el momento de que mercadería, dinero. Hoy nadie te financia. Uh-huh. O sea, pero bueno, es entendible también, ¿no? Porque, o sea, hoy viene el carnicero, me deja la mercadería, le doy el dinero. Viene el verdulero, lo mismo. Si no, por lo general son 15 días. Y eso hace que un restaurante tenga que tener, lo que te decía al principio, ¿no? Como horarios muy contrapuestos, ¿no? Totalmente. Porque esto que es horario muy matutino. Es 6:30, 7 de la mañana, muchas veces. Sí, sí, sí. Igual por lo general siempre tenés, nosotros que tenemos, hacemos nuestro pan y todas estas cosas, el panadero llega muy temprano. Entonces, por lo general, el panadero es el que recibe todos los pedidos. Pasó también por, hablemos de otra cosa, Fernando Troca. Uh-huh. Y bueno, nos comentó algunas cosas sobre el gusto del paladar argentino. Los argentinos, muchos tienen prejuicios para ciertos ingredientes. ¿Se pueden hacer ejemplos? Ajo, cebolla. Que el ajo que queda 2 días. Gente te dice que es alérgica, o que le hace mal el ajo o la cebolla. Y es mentira, porque cree que va a tener el aliento para siempre, ¿no? Porque tienen la fantasía de que... ¿Y qué? El ajo no es real? ¿No es acaso así? Si comes un ajo crudo, sí. Ah. Si comes el ajo cocido, no. ¿Qué otro? A ver, anchoas. Las anchoas. ¿Qué pasa con anchoas? Y la gente no es... los argentinos no son... No son fanáticos de la anchoa. Son muy pocos los que... Yo pongo en el menú... tallarines con tomate, ajo, aceite de oliva y anchoa. Bueno, situaciones que se dan, ¿no? Los comensales somos muy particulares, sí, ¿no? Cada persona es un mundo y los hay más fáciles, sí, los hay más complicados. ¿Qué encontraste vos en toda tu trayectoria por tantos restaurantes ajenos y propios? ¿Qué es lo que no quiere el argentino? ¿Qué es lo que sí quiere? El argentino... Es un tema genérico, lo que te digo. Sí, ¿no? Sí, pero a ver, es un tema que cuesta mucho que pase de la punta en la carne. Por lo general tenemos una carne fantástica, pero es difícil que el argentino la coma jugosa o blé. ¿Cómo hay que comerla la carne? A ver. A mí me gusta jugosa. Hay mucha jugosa. Pero jugosa, hay una idea que va a ser cruda, muy roja. No, jugosa no que esté fría en el centro, que a veces... Que no muja la vaca, porque tampoco, aparte, ni para cortar es cómodo, porque se te complica cortar. Y después sí, justo como hablábamos del ajo. O sea, tenemos jugoso, a punto y cocido. Sí, en realidad tenemos cocido, a punto, jugoso y el blé, el casi sangrante que le dicen los franceses, que es la carne vuelta y vuelta. ¿Y eso que tipo caníbal? Que viene ¿Tipo que caníbal? Viene así, sí, a mí particularmente me gusta más jugoso que ese punto. Obviamente después hay otras preparaciones. ¿Y el cocido lo odias? El cocido tiene como una cosa... Sí, uno, ¿no? Sí, lo odio, pero ¿por qué no? Te lo doy porque me lo pedís, pero... No, yo no te lo doy. Ah, ¿directamente? No te lo doy. Ah, rebelde. No, acá es de apunto para arriba. Yo vengo y te digo, quiero cocido. Ahora, si a vos te gusta la carne muy cocida, yo te doy una carne que hicimos durante muchas horas en cocción al vacío y que está muy cocida por dentro. Pero se buscó eso y el corte de carne amerita eso. Pero si vos me pedís una entraña, por ejemplo, cocida, y después me decís, che, está media dura, y me la pediste cocida. O sea, no es culpa mía. Entonces, para que no pase eso, es de a punto para arriba. Pero la gente... ¿Quedan conformes? Sí, y hay un tema. La gente está mucho más...
más receptiva con esto de, che, mirá, mejor comer el punto así, te pregunta, o no te conviene comer la carne así porque no va a quedar tan buena, te conviene comer este otro corte, y están más receptivos con todo eso. ¿Qué pasa cuando va y viene un plato a la cocina? Siempre es un... Siempre es una desgracia para... ¿El culpable? No, muchas veces en la cocina. No, muchas veces en la cocina. Es una desgracia porque te sentís muy mal. Te sentís mal porque aparte, a mí también me gusta salir mucho a comer. Y digo, y cuando... Uy, pero debes sufrir, ¿no? Porque debes estar viendo todo, sufro, así. Pero me gusta igual. Mm. Digo, entonces cuando vos salís, no sé, o con una pareja, o con un amigo, o con un grupo de amigos, y no comes o no comes bien, o no pasás una buena noche, pues salir a comer es un disfrute. ¿Cuál es la protesta que más se repite? Que está frío. Que no está... La protesta que más se repite, sí. Que no está a temperatura, o el punto de la carne, sí. Si alguien te lo peleó y dijo, no, yo lo quería un poco más a punto y esto está casi jugoso, pero más que nada es la temperatura de los platos lo que te puede jugar una... Cuando el restaurante está muy muy lleno y sacás platos sin parar, por ahí algún plato se te escapa de haber calentado bien el plato, y eso puede ser un motivo de queja. Bueno, te invito a escuchar ahora y ver a Liliana Franco, que es una de las periodistas acreditadas en Casa de Gobierno, que nos va a hacer un poquito de historia de la cocina en la Casa de Gobierno. Y bueno, como vos sos protagonista, después nos vas a contar en primera persona cómo fue esa experiencia. Perfecto. En el caso, cuando llega Macri, él y contratan al chef, los funcionarios tenían un menú diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Diferente en el sentido de que tenían más variedad de platos que los que comía el resto de los empleados. También lo que innovó Macri fue que tienen que pagar, o sea, los funcionarios comenzaron a pagar por su comida. Cuando llega la administración de Alberto Fernández, esta decisión de que los funcionarios se pagan la comida continúa, la mantiene. Respecto al menú, no hay un chef en este momento, pero insisto, probablemente si pensaban contratar a algún jefe de cocina, eso quedó todo suspendido por el coronavirus. Hoy en la Casa Rosada, si funciona el comedor, es estrictamente para el personal pequeño que hay en este momento en la casa. Bueno, Casa de Gobierno, uh-huh. Periodo presidencia Macri. Entraste en 2016 hasta el 10 de diciembre. Hasta el 11, estuve hasta el 11. Estuviste hasta el 11 de diciembre, pisaste la nueva administración. Sí. Y bueno, a ver, salgamos antes de entrar de lleno. Uh-huh. Vos habías trabajado siempre para restaurantes privados, tanto uh-huh. ajenos como propios. Primera opinión con el Estado, sí. Digamos. ¿Qué pasa con el Estado y qué pasa cocinar dentro del Estado? A ver, es muy difícil porque en un restaurante vos tenés la posibilidad de... las decisiones las tomás siempre vos, ¿no? Más siendo el chef del restaurante. Y acá todo es una burocracia total hasta para decir, che, necesito comprar una placa para el horno porque no tengo. Hay que abrir un expediente. Hay que abrir un expediente que llamar a licitación. Hay que llamar a licitación. Y que pasa por los sellos y la firma. Y a veces decís, pero no, a los primeros días, ¿sea qué? ¿Pero por 10 sartenes tengo que ir a licitación? Sí. ¿Cómo encontraste vos la cocina de la Casa de Gobierno cuando entraste en 2016? Mal, muy mal. La cocina estaba totalmente deteriorada. No funcionaba casi ningún aparato electrónico de la cocina, los hornos eléctricos. ¿Hay que dar de comer ahí a cuánta gente? Ahí le damos de comer casi 800 personas por día. Uf, 800 más los funcionarios. ¿Trabajan en Casa de Gobierno? Sí, un poco más también, mil y pico personas trabajan. De hecho, nuestro récord... Me decís 800 personas más los funcionarios. Sí. Me gusta eso, porque hiciste como una... Lo sacaste de persona. Porque tenían diferentes menúes. Claro. Pero más caro también. De hecho... Nosotros le cobramos a la gente y le cobramos a los funcionarios mucho más caro que a la gente. Había una época que alardeaba el gobierno de Cristina Kirchner, sí. que decía, bueno, te por 3 pesos o 6 sí. pesos, no sé, tipo Moreno, Administración Moreno, sí. ahora comían, dicen, muy mal. Comían mal, o sea, obviamente, bueno, por 3 pesos, en más allá, en esa época también era poco. Era poco. Nosotros lo primero que dijimos es que había que
a ver, que cobrarle a la gente y que cobrar y que los funcionarios también tenían que pagar la comida, porque no era viable hacer una gastronomía más interesante que la que se venía haciendo, porque claro, los costos iban a ser ridículos si vos no cobrabas. Igual cuando tenés 800 personas, ¿cuál es la estrategia? Tengo que tener un poco de todo, lo básico, lo clásico. Claro, a mí me pidieron, una de las cosas que me pidieron fue, yo pensé que íbamos a ir con un menú y me pidieron tres distintos tipos de menúes. Un menú por lo general cárnico, un vegetariano y una ensalada. Entonces teníamos tres platos diarios y la gente elegía entre eso. Y a los funcionarios le hicimos lo mismo, nada más que tenían una carta que cambiaba cada dos meses. Una carta con sus entradas, sus platos y sus postres, estilo restaurante. Sí. ¿Cómo es darle de comer? Porque vos hablaste de personas, hablaste de funcionarios y ahora te vas a sacar una tercera especie animal. ¿Cuál? Los presidentes. Sí. Esto es Macri, esto es Bush, esto es Putin. Mira, yo le di de comer a esos presidentes, no le di de comer en la Rosada. A Macri sí, en la Rosada le di de comer a Obama cuando vino, y me acuerdo que también al de Francia, no me acuerdo, Francia, Japón, Australia. ¿Macron era ya? Sí, Macron. Sí. Macron, Merkel vinieron después. En la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno. ¿Y ahí después, qué hacías? ¿O te pedía la presidencia también tenía? Es decir, la señora Merkel quiere comer tal cosa. No, nunca me exigieron. O te preguntaban si era vegetariano o no. Eso sí, eso lo preguntaba, eso lo hacía ceremonial y protocolo, que te venía con todo. Y ahí que te tenés que esmerar especialmente, porque si el presidente del otro país llega frío, mal. No, ahí ya tenés un problema. Claro. Si Merkel te pedía cocido, lo hacías, no decías nada. A Merkel se lo hacíamos cocido, claro. No, pero por lo general hacíamos cortes cuando eran muchas. Se luce con las carnes. Sí, siempre te pedían carne. Igual pasamos un menú de tres pasos, de tres opciones, como para que ellos elijan. Pero sí, cuando venía un mandatario de afuera, siempre la carne. Ahora, ¿es verdad que la gente de Putin, ex agente de la KGB, el propio Putin y todos los que tiene alrededor, te apretaron un poquito mal para decir Putin quiere comer no sé qué que vos no tenías? Pero no fue en la Casa Rosada eso. ¿Dónde fue eso? Eso fue en un lodge en los esteros de Liberá. Yo asesoraba una empresa que tenía hoteles de caza y de pesca. ¿Y te apareció Putin? Me aparecieron los ministros primero. Sí. Y me apretaron para comer surubí. Y eso era un lodge, un hotel de pesca que era pesca y devolución. Vos pescabas, sacabas la foto y volvías el pescado. Y los funcionarios dijeron, en este caso... Yo dije, no, mira, no podemos matar. Pero si te aprieta alguien de la KGB, pobre surubí, ¿no? O sea, entonces sí, le dimos un par de surubí y se quedaron contentos. Pero sí, había algunas cosas. Le di de comer también, en ese mismo lodge, le di de comer a Jimmy Carter también. El expresidente norteamericano, claro. Menos vuelta, digamos. Muchísima menos vuelta. De hecho, habíamos hecho todo una serie de menúes diarios y él dijo, el que usted elija, para mí está bien. Entonces, sabíamos que el que comía, obviamente, el que comía él, comía toda la delegación. Pero no. ¿Y Macri cómo era para comer? Hay una escena, un video, donde vos estás cortando unas verduritas en la terraza. Sí, inauguramos la azotea de la famosa donde se fue de la Rúa en el helicóptero. Sí. Pusieron toda una huerta, no sé si que habrá sido de esa huerta ahora, ¿no? Tampoco. Y de ahí vos cortás una lechuga, no sé qué, y de ahí te ibas al despacho y se lo dabas a Macri. Sí, esa fue la primera vez que pudimos sacar verdura de la huerta. Y cortamos, hicimos una ensalada con las cosas las primeras cosas que tuvimos. Y se la llevamos a Macri para que pruebe la huerta propia. ¿Y aprobó? Aprobó, sí, él comía bastante ensalada. Obviamente estaba muy, muy bien la huerta porque se cuidaba bastante, entonces tenía una verdura bastante buena. Él siempre, por lo general, comía una ensalada y un plato. Muy, muy italiano eso también, ¿no? Siempre, o carne o pescado, alguna vez pasta, mucho risotto se comía en la Rosada. Bueno, ¿te animás? Seguimos conversando un rato y hacemos un break y nos haces una receta fácil, digamos, que la gente en cuarentena pueda llegar a hacer. Puede llegar a ser, perfecto, dale. ¿Vamos? Vamos. Bueno, vamos a hacer un risotto para dos personas. Aceite de oliva en la sartén. Aproximadamente 3 cucharadas de cebolla cortada bien fina. Una cucharada y media de panceta ahumada y con una cuchara de madera
Vamos a mover esto. Aproximadamente 5 minutos hasta que se cocine bien bien la cebolla. Empezamos con el sal. Pimienta. Y cocinamos 5 minutos. A los 5 minutos le vamos a poner un vasito de vino blanco y a dejar que se evapore bien, bien, bien el alcohol. Y le vamos a agregar en ese momento un poco de caldo. Esto debería consumirse todo el líquido. Cuando se consume todo el líquido, vamos a agregar el arroz. Siempre para risotto, carnaroli o arbóreo. Metí cuatro puñados chiquitos de arroz. Movemos bien. Que el arroz tome todos los jugos y todo el sabor de la cebolla y la panceta. Y vamos a cocinar esto durante más o menos 18 minutos. A los 18 minutos, el arroz ya nos va a quedar así, de este color. Mientras en esos 18 minutos se cocina el arroz, vamos a ir agregándole de a poco el caldo. Se va consumiendo, vamos agregando. Se va consumiendo, vamos agregando. Y ahora, cuando el arroz está caliente, antes de terminar, vamos a montar con manteca y queso parmesano. Mientras tanto, vamos a cocinar los langostinos. Solo sal, aceite de oliva en la sartén. Y los vamos a cocinar de un solo lado. ¿Por qué de un solo lado? Porque el otro lo vamos a dejar casi crudo y se van a temperar, van a tomar temperatura con el mismo calor del arroz. Ahora sí, vamos a montar. Manteca. Queso parmesano. Y revolvemos bien. Que se incorpore bien el queso y la manteca con el arroz. La idea del risotto es que, más allá de que sea sedoso y bastante, tenga bastante materia grasa, no pierda el punto del arroz. No queremos un arroz que se rompa todo y se deshaga. Ahí está. Otra cosa, el arroz no tiene, el risotto que a mí me gusta no es un risotto compacto, es un risotto más caldoso. Bueno, sacamos los langostinos que están hechos de un solo lado. Y vamos a emplatar. Ahora sí. El risotto siempre está bueno dejarlo reposar un minuto. Y directo al plato. Ahí, los langostinos. Un toque de pimienta recién molida. Y ahí está, el plato de risotto con langostinos. T-
te pedí algo para la cuarentena porque, claro, con tanto tiempo en la casa, la gente empezó a probar cosas, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, dicen en panaderías que se vende menos pan porque empezó la gente a hacer pan en su casa, sí. ¿no? ¿Qué decís de todo esto? De pronto ahí suben a Instagram, a TikTok, que ahora sí, está de moda. Bueno, de pronto Valeria Massa se nos descubrió como una especie de chef paso a paso que hace comidas con los hijos, pasa sí. por ahí. ¿Qué decís de toda esta onda gastronómica? Está ver, bueno. Está bueno. A mí me parece que es genial que la gente empiece a... Es una de las pocas cosas buenas que deja esto, ¿no? La gente está cocinando mucho en la casa. De hecho, hablaba con unos proveedores el otro día de harina. Se están vendiendo 3 veces la cantidad de harina que vendían antes por la cantidad de preparaciones que hace la gente en la casa. Van a terminar con 2-3 kilos más, ¿no? También, bueno, sí, totalmente. No salís a caminar o... No, pero está bueno y aparte mucha gente... se tira a hacer su receta, pero también hay mucha gente que pregunta por Instagram, che, ¿cómo hago esto? ¿Cómo mejoro esto? ¿Cómo hago lo otro? Intentan mucho hacer recetas. ¿Hay consultas? Sí, muchísimo, muchísimo. Yo cuando recién arrancó la cuarentena, esos 15 días antes de abrir el restaurante, que estaba un poco aburrido, hacía una receta por día y la cantidad de gente que preguntaba y que hacía era increíble. Y de hecho decían, che, a partir de esto... ¿Puedo mezclarlo con lo otro? Ya empezaban como a buscar su plato. No, está buenísimo eso. ¿Qué consejo le darías a los novatos de esta cuarentena? Que es decir, nunca agarraron un cuchillo y un tenedor. Sí. Hay figuras, por ejemplo, yo escuchaba la radio y la televisión que nunca en su vida dice, bueno, se están haciendo amigos. ¿Cuál sería lo primero? Decir, bueno, entras acá y armate de... Que tengan cuidado con primero con la limpieza, ¿no? La cocina para mí es fundamental siempre. Digo, el cuchillo de crudo, el cuchillo crudo no usarlo con... Eso te iba a decir. El cuchillo crudo no usarlo con el cuchillo de cocido. No, no cortar las verduras arriba de donde se cortó la carne cruda. Si tenés celíacos que no sí. sobre... Yo aconsejo, te doy un ejemplo. Si se van a cocinar una carne con verduras, a cada preparación que hagan, laven la tablita, laven el cuchillo... y pasen al otro paso, que sería la verdura. Vuelvan a lavar. Digo, es muy importante en la cocina mantener siempre la higiene. Bueno, mirá esto, este video que viene ahora. A ver. ¿Qué pasa con los veganos? ¿Qué es esta onda? Digo, ¿hasta dónde está bien? ¿Hasta dónde está mal? Sé que vos en Casa de Gobierno también tuviste como un pequeño sí. incidente vegano. Nosotros en Casa de Gobierno hicimos unos lunes veganos, entonces donde toda la comida sí o sí era vegana. ¿Pero qué? ¿Fue una impronta? Una impronta que hablamos con Secretaría de Presidencia, nos dijeron que sí. Le ¿casi dimos para cae allá. El gobierno de Macri con eso? ¿Con los empleados, digamos, de que se rebelaron? No, porque el tema era que todo el mundo, ellos me decían, che, para mí la gente necesita comer, nos está pidiendo más comida más sana. Entonces, bueno, hagamos el menú vegano, con opciones veganas, todo. El vegano es más crítico que el vegetariano, mucho más ¿no? crítico, sí. No va a huevo, nada, no va a queso, nada que sea derivado de un animal, exactamente. Claro, más difícil para cocinar sí, también, nos ¿no? dijeron de todo. Los mismos empleados nos dijeron de todo y nos dijeron, vuelvan a la carne del lunes, o sea... Así que nos duró, eran 3 meses, hicimos esos 3 meses porque dijimos vamos a aguantar estos 3 meses, pero después lo tuvimos que sacar. A mí, el movimiento, digo, como cualquier movimiento, me parece que está bien siempre y cuando respete al que no es vegano. Digo, a mí no realmente no me molesta la persona vegana. ¿Por qué se pone militante, te parece, el no vegano? No entiendo. Porque el carnívoro no es militante, digo, es que, le gusta ir a comer un asado, pero bueno, no te obliga a comer. Es como que yo me pare en la puerta de la verdulería a tratar mal a la gente porque compra verdura, digo... Es ridículo esa guerra que se ha... Que no entiendo mucho de dónde viene... Pero salió, porque el vegetariano siempre fue tranquilo, digamos. El vegetariano fue tranquilo. El vegano es mucho más más belicoso, ¿no? Sí, si llegaste a una conclusión por qué o... No, bueno, ellos tienen... Obviamente tienen un fundamentalismo de que uno prácticamente es un asesino serial porque está cocinando una vaca. Entonces... les explicás que no, pero en un momento cuando ya te dicen sí, sos un asesino, bueno, listo. Digo, tampoco voy a estar todavía explicándole al vegano que no soy un asesino porque estoy comiendo un pedazo de carne.
¿Por qué crees que hay más hombres en la gastronomía profesional que mujeres? Siendo que las mujeres, bueno, antes tenían como ese mandato impuesto de cocinar, ¿no? Igual hay mujeres. Ahora cada vez hay más, sí. Yo creo que en un momento... Lo atribuyo un poco a que era muy, muy agresivo el trato en las cocinas, sobre todo en las europeas. Las cocinas francesas eran... Las cocinas francesas, digo, desde la corte hasta... Es un poco déspota, chef, ¿no? Es un poco, sí. Vos tenés un poquito de historias también. Sí, sí, medio, ¿no? Sí, sí. De hecho, en Casa de Gobierno. En Casa de Gobierno dijeron que ¿por yo... ¿Por qué? Pero o sea, un día de mal humor. Me pareció fantástico el audio que subieron, supuestamente atacándome, porque lo que yo decía era que nos estaban entregando una comida totalmente... que no era el nivel que nosotros necesitábamos. No lo dijiste con esas palabras. No, lo dije pésimo. Pero lo volvería a decir, digo, o sea, es un trabajo. A vos... Bueno, pero por eso digo, a veces el cocinero tiene sí, como... digo, pero qué sé yo, si a un médico ¿cómo se llama? La que le pasa los... El bisturí. Digo, le pasa mal el bisturí, digo, y el tipo se equivoca también. El instrumentista, no sé. Digo, se va a enojar, digo, en cualquier trabajo, si a vos no te hacen las cosas... Lo que pasa es que, bueno, la cocina tiene esto de... Creo que el calor, el trajín, estar... Por ahí te lleva a pegar los espacios son grandes, te lleva a pegar un grito. Pero tampoco nunca tuve un problema con un empleado que haya dicho... Nada, digo, los empleados también están acostumbrados a eso. Ellos vienen de cocinas que son mucho peores que las mías. De hecho, a mí, a veces mis cocineros me pegan un grito porque no escucho tal cosa. Digo, no es algo que nos pongamos mal porque nos gritamos en la cocina. Contanos breve qué es y qué será el Bulli, ¿no? Ese restaurante mítico de España que todo el mundo quería ir, sí. De pronto cerró y ahora es un laboratorio y va a volver a hacer qué. Va a volver a hacer. El Bulli fue el restaurante que cambió toda la gastronomía a nivel mundial, sobre todo la alta gastronomía y sobre todo la manera de ser libre en cuanto a lo que vos quieras meter arriba de un plato, con mucha técnica moderna. Todo lo que era la cocina francesa, que era la alta cocina, lo marcaba Francia. El Bulli dejó todas esas técnicas atrás, crearon nuevas técnicas para crear nuevos platos y muchos restaurantes de alta cocina se agarró de eso como para hacer, no sé, por ejemplo, el Bulli creó técnicas. Esas técnicas que creó Ferran Adrià, yo las aplico a la cocina argentina, un japonés las aplica a la cocina japonesa, un italiano, y se empiezan a crear a partir de eso la nueva cocina argentina, la nueva cocina italiana, la nueva cocina japonesa. O sea, si vos revisás los restaurantes más influyentes del mundo, son todos discípulos de Ferran Adrià. Una especie de sumo pontífice gastronómico después derrama sobre el mundo entero. Total. Y creo que todavía faltan muchos años como para que... Va a haber muchos más años en los que se va a utilizar la filosofía esta del Bulli. Y bueno, lo que va a hacer ahora es una especie de... Ya dejó de ser un restaurante. Es un centro de investigación sobre comida. Bueno, que vuelvan pronto y mientras tanto, delivery. Delivery, que estamos bien por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias.